La alegría de reencontrarnos como cada día aquí en La Puerta Abierta, el programa que conduce Juan Pablo Bongarrá y a quien tengo el privilegio por B-Segunda de estar reemplazando. Estamos celebrando, el 3 a 1 es para celebrar, nos da perspectiva, nos da proyección para el próximo Campeonato Mundial de Fútbol, así que hay muchísima algarabía, muchísima alegría por este... Triunfo, yo diría casi seguro que vamos a celebrar en instantes, no más. Eh, yo quiero proponerle en esta noche que en, en, en estas dos últimas horas del día nos aquietemos y podamos reflexionar juntos, algo que no siempre hacemos tan a menudo, y podamos pensar en esta era, en este tiempo, que como seres humanos, pero por sobre todas las cosas como cristianos, nos toca vivir. Y estoy pensando en esta era posmoderna, ¿eh? en esta era de la posverdad, o esta era como se da en llamar del relativismo, donde la cultura en la que vivimos, esa cultura que influye en nosotros mucho más de lo que creemos y sospechamos, nos eh, permanentemente nos comunica que todo es relativo, y que nada es absoluto. La verdad absoluta no existe. La pura verdad ha muerto. Un principio y una idea que definitivamente se contrapone a lo que como cristianos creemos en relación a la palabra de Dios, intentamos predicar permanentemente y por sobre todas las cosas intentamos vivir en el día a día. Yo quiero contarle algo. Antes de introducir a mi invitado, hace 10 años atrás, por sugerencia de un conferencista, llegó a mis manos uh, un libro de Joseph McDowell llamado La Nueva Tolerancia. Le cuento que Joseph McDowell era un joven universitario americano que entró a la universidad con el solo propósito de estudiar el cristianismo en profundidad y poder combatirlo. Sucedió algo paradójico. Cuando empezó a profundizar en los principios cristianos, terminó convirtiéndose al cristianismo, razón por la cual hizo de la apologética, de la defensa de la fe, su principal base de ministerio, primero como misionero en Latinoamérica y más tarde trabajando en diferentes organizaciones en relación al estudiantado universitario. Le cuento esto porque en su libro La nueva tolerancia publicado en el año 96, él cuenta algunos cambios que se fueron dando en las últimas décadas. Él cuenta lo siguiente. Cuando yo hablaba acerca del cristianismo en la universidad, algunos alumnos levantaban la mano y preguntaban, ¿cómo puede usted demostrar esto que está afirmando? Y McDowell, con una solidez increíble, transmitía aquellos principios que tienen que ver con el cristianismo. Muchos de ellos fueron publicados más tarde en un libro que estoy seguro usted conoce y que se llama Evidencia que exige un veredicto. Pero él dice: Las décadas transcurrieron y cuando expreso los principios del cristianismo frente al estudiantado universitario, ya ellos levantan la mano pero no hacen la misma pregunta. La pregunta cambió. Ellos dicen, ¿quién se cree que es usted para afirmar eso que afirma? ¿Quién se cree usted que es para afirmar que hay una verdad absoluta? Todo es relativo. Nada es absoluto. Bueno, yo creo que podamos charlar en esta noche con nuestro invitado acerca de estos tiempos complejos pero altamente desafiantes que nos tocan vivir en el día a día. Antes de presentar a nuestro invitado, nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp es el 15 60 41 35 85. 15 60 41 35 85 estamos esperando su pregunta, estamos esperando su comentario para con Uh, la charla y para con nuestro invitado también tengo que confesarle que conocí al invitado hace apenas media hora de manera personal pero Vicky Fraser de la producción me ha enviado dos programas que él ha hecho con Juan Pablo y tengo que confesarle algo comencé a verlos tuve que detenerlos e ir a buscar un lápiz y un papel para poder anotar tantas cosas interesantes que él Enseñó en aquellos dos programas y estoy seguro que enseñará en esta noche también. ¿Eh? lo he anotado, tengan bien paciencia, porque he anotado muchas cosas que quiero preguntarle y que quiero charlar con él. Nuestro invitado de esta noche es el responsable de Jucum. En Chile Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, vos. Bien, bien. Un gusto estar contigo. Igualmente. Eh, reemplazando a Juan Pablo, ¿eh? eh pero... Intentando. No, intentando, no. Ya lo estás haciendo bien. Intentando, haciendo bien. intentando. Bueno, un gusto conocerte personalmente, eh, porque realmente, realmente dijiste tantas cosas interesantes que intenté este, anotarlas allí. Espero que lleguemos a buen puerto en la charla, ¿no? Y bueno, muy bien. Ricardo, una pregunta eh, que le hice a mi invitado anterior y se la voy a hacer al próximo y te la quiero hacer a vos, y es que nos cuentes algo de tu vida a grandes rasgos y cómo, supongo yo, fue en tu juventud, sentiste la curiosidad, el vislumbraste la pasión, la vocación y en tu caso el llamado por hacer la tarea que haces actualmente en Chile con Jucum. Bueno, la verdad es que yo tuve un llamamiento misionero ya a los 9, 10 años. Y entonces estaba, eh, a los 14 tuve la entrega total a Cristo. Uh -huh. Dije, Señor, me voy a China como misionero. El Señor me dijo, no, anda a estudiar. <laughs> y cuando estaba trabajando en, un, en una empresa alemana, una inmobiliaria, eh, ya tenía 24 años, estaba terminando mi carrera de abogacía. Dios me dijo, ahora es el tiempo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿a, a, a dónde voy? Me fui a preparar a Jucún, Juventud con una misión. Pero después, eh, cuando terminó ese curso de entrenamiento, eh, Chile y Argentina estaban casi al borde de la guerra. Año Estamos 78. Hablando, diciembre 78. Claro. Y entonces este, le dije, señor, ¿quiere que vaya a Uruguay, a Paraguay? Y Dios me habló, no, quiero que vayas a Chile. Y tomé la decisión. Me fui eh, con este llamado, sin ningún tipo de financiamiento, sin ningún tipo de, de apoyo económico. Pero en los 38 años que he estado en Chile, me casé con una chilena, tengo dos hijos y tengo que decir, Dios es fiel. Uh -huh. Esto es lo maravilloso. Entonces, ahora yo tengo dos propósitos en uh -huh. la vida. Uno, enviar misioneros a los campos menos alcanzados del, del mundo. Y Tenemos un grupo, por ejemplo, ahora entre los Yao, que es una nación no alcanzada de Mozambique. Uh -huh. Estamos entrando a los kurdos también. Uh -huh. Tenemos trabajo en España, bueno, en varios lugares. Y pero el otro... ...gran proyecto que tengo es cómo influir en las áreas de la sociedad... Uh -huh. ...y por eso me he preparado en esta área de, de líneas de pensamiento, de cosmovisión... Uh -huh. ...cómo podemos influir en la política, cómo podemos influir en el área del arte... ...cómo podemos influir en la educación a través de principios bíblicos... Uh -huh. ...y en eso estoy bien comprometido. Uh -huh. ¿Tu rol dentro de Jucuma en Chile es el de director? Bueno, yo soy ahora uno de los directores, uh -huh. fui también director para el Cono Sur... Uh -huh. ...eso in involucraba cinco países... Ahora hemos tenido unos cambios estructurales dentro de la misión, pero seguimos siendo eh, estando comprometidos a todo el área sur, uh -huh. que es Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Uh -huh. qué, in qué interesante. Sí, sí, sí. No, qué... Es un, un, un hermoso. Qué interesante. Eh, estamos charlando con Ricardo Rodríguez. Le vuelvo a repetir nuestro WhatsApp para que usted se vaya integrando. Vamos a dialogar acerca del posmodernismo, de la posverdad, del relativismo. De esta idea que nuestra sociedad nos ha transmitido de que no existe la verdad absoluta, eh, de que hay tantas verdades como personas sobre la tierra. Eh. Esta, esta es la idea del diálogo, así que nuestro WhatsApp es el 15 60 41 35 85. 15 60 41 35 Ricardo, eh, conté al, al comenzar. Este relato de McDowell que a mí me, me atrapó mucho y me inquietó. Eh, ¿Por qué crees que se produce a lo largo de estas últimas décadas ese cambio que él refiere en, en la pregunta de sus, de sus estudiantes? Es decir, ¿por qué de cómo puede usted comprobar eso que está afirmando a quién se cree que es usted para afirmar tal verdad? Es decir, que hay una verdad... Este, absoluta. Claro, lo que pasa es que hoy tolerancia, como dice Joseph McDowell, uh -huh. hubo un cambio en el concepto. Antes, es decir, Jesucristo es el Señor y alguien te podía decir no, no lo es y discutirte. Hoy te dirían, usted no tiene el derecho de decir eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, la tolerancia hoy se confunde con ausencia de convicciones. Uh -huh. Es decir, para ser un tolerante no tienes que tener convicciones muy profundas de nada. Porque como la verdad no existe, entonces no tienes que tener convicciones profundas. Si tú enuncias alguna verdad en forma profunda, alguna convicción en forma profunda, eres tachado de intolerante. Uh -huh. Confundiéndose tolerancia con ausencia de convicciones. Claro. No es lo mismo. ¿Qué claro. pasa con la ausencia de convicciones? Es como una persona que no sabe a dónde va y entonces cualquier tren le sirve. Uh -huh. Más o menos eso es como se, hoy se considera la tolerancia. Es decir, no sabes bien dónde vas, no definas, no tengas convicciones profundas. Por lo tanto, eso quiere decir que eh, cualquier tren te sirve, porque uh -huh. como no sabes dónde vas, esa ausencia de convicciones es confundida con el espíritu de la tolerancia. Uh -huh. ¿ya? Y es justamente catalogada la... la, la convicción profunda como intolerancia. Uh -huh. Yo te hacía una pregunta antes de arrancar, que me parece que es propicia para, para esto que vos estás diciendo, y es que me ha sucedido, seguramente a vos también y a la audiencia, que uno estando en un grupo con no cristianos, plantea una verdad que uno cree y que uno intenta vivir todos los días. Uh -huh. ¿sí? Como vos acabas bien de, de, de decirnos, la persona que escucha esto ¿sí? eh, nos trata de, Fanático de fanáticos, o intolerantes. de intolerantes. Sin embargo, y paradójicamente, pretenden que uno sea tolerante para con ellos y bueno, para con sus ideas, ¿no? Bueno, y si uno no es tolerante, reaccionan con violencia. Claro. Eh, justamente porque se da la paradoja de la intolerancia de los supuestos tolerantes. Uh -huh. eh, eso es. Es como una dictadura uh -huh. eh, de, propia de las ideas uh -huh. de imponer justamente la tolerancia como idea como idea es decir es como decir la verdad no existe uh -huh. pero cuando uno dice la verdad no existe está afirmando algo con pretensión de verdad claro. que la verdad no existe claro entonces claro. lo que se trata de hacer es la tolerancia es cualquier cosa que vaya en contra de mi postulado es decir mi intolerancia no es intolerancia claro. sino es una agenda de tolerancia claro. eh, parece un un es, juego de palabras un juego de palabras claro, correctamente claro. Increíble. Estoy pensando, estoy pensando en, en, en un dicho que el Señor Jesús dijo en Juan 14, 6. Jesús dijo algo muy fuerte, que nosotros lo tenemos memorizado y lo enunciamos, pero que para su tiempo fue, permíteme utilizar esta expresión, fue una bomba. Él dijo, yo soy la verdad. Como bien vos dijiste en otros programas, la verdad no es una idea, no es una filosofía, la verdad es una persona. Sí, y es interesante porque la negación de la verdad trae la negación de Dios. Toda verdad, y este es un concepto nuevo que he tenido en las últimas semanas de reflexión, toda verdad está relacionada con el principio. Uh -huh. Es decir, con el principio, cómo se originaron las cosas. Si, por ejemplo, nosotros creemos que las cosas se originaron por casualidad, mi verdad va a ser casual, no uh -huh. va a haber convicciones firmes, porque así como fue el principio, es mi vida, uh -huh. una serie de accidentes y casualidades. Uh -huh. Por ejemplo, no sabría qué tipo de propósito tiene la vida, porque las casualidades, los accidentes, no tienen propósito. Claro. Uno no dice dos autos chocaron con el propósito de... no dice eso. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando uno entiende que hay un principio, la verdad está relacionada con ese principio, que uh -huh. Dios es la verdad, uh -huh. que... Entonces toda verdad está conectada a Dios. Uh -huh. ¿Me explico porque sí. él es la verdad. Es como un árbol uh -huh. de donde salen muchas ramas, donde salen raíces, pero todas están conectadas Entre con sí. el árbol. Uh -huh. Entonces la verdad es una persona. Uh -huh. Al negar la verdad estamos negando a esa persona uh -huh. y qué nos queda? Lo que tenemos un relativismo moral, uh -huh. una ausencia de verdad, una ausencia de convicciones uh -huh. y creo que eso eh, es, eh, nos está llevando a una cantidad de, de problemas en el mundo, uh -huh, ¿ya? Uh -huh. porque no sabemos para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Claro. Ahora, Ricardo, cuando, cuando Jesús hace este enunciado, que te vuelvo a repetir, nosotros lo repetimos con absoluta naturalidad, pero que causó este. causó una revolución en su momento, eh, eh, Jesús de alguna manera, permitirme la expresión, tira una bomba. ¿Sí? El efecto que tuvo aquellas palabras de Jesús en aquel entorno en el cual se movía, que era un entorno muy particular, ¿sí? ¿Tiene el mismo efecto que si hoy yo estoy en un grupo de no creyentes y yo afirmo que tengo la verdad, justamente como acabamos de decir, porque la verdad es una persona? Les haríamos pensar, les haríamos pensar que la verdad no es una serie de conceptos o de axiomas, uh -huh. sino que la verdad es una persona y tiene mucha lógica que sea una persona. Porque la verdad está relacionada otra vez con el principio. Uh -huh. Si el universo siempre existió, uh -huh. entonces la verdad es el universo, es la uh -huh. naturaleza, que es propio de una cosmovisión panteísta. Uh -huh. Si el principio fue la casualidad, entonces la verdad es una casualidad. Claro. Se llega por casualidad. Uh -huh. Por lo tanto, no hay verdad establecida porque es una casualidad. Uh -huh. Y en cambio, si hay un creador, el inicio es un creador, entonces la verdad depende de ese creador, de ese principio. Uh -huh. Es muy coherente uh -huh. ese pensamiento. Y creo que eso es lo que tenemos que, que hacer pensar a las personas. Así que no es tan descabellado hablar con no cristianos acerca de que la verdad es una persona. Qué interesante, ¿no? Y qué desafío. Eh, Ricardo, ¿cómo nace el posmodernismo? Mira, lo que pasó es que a partir del siglo XVI nace eh, todo lo que llamó el modernismo, uh -huh. donde Descartes dice que la razón es lo que valida todo el conocimiento. Pienso, luego existe. Uh -huh. A partir de la Ilustración, en el siglo XVIII, se afirma el concepto de razón. La razón es la que te va a llevar a la verdad. ¿Por qué? Porque en la Edad Media era lo que decía la Iglesia Católica lo que te llevaba a la verdad. Pero la Iglesia Católica cae en desgracia con la revolución científica de Copérnico, que nos va a decir y demostrar que la Tierra no es el centro del universo, uh -huh. que es lo que sostenía la Iglesia Católica. A partir de allí se produce un gran escepticismo hacia todo lo que es religión, iglesia, espíritu, y se quita a Dios de todo el área del conocimiento, de la educación. Entonces en el siglo XVIII aparece todo este momento de la ilustración, que era la razón nos va a dar respuesta a todos los interrogantes de la vida. Uh -huh. Por ejemplo, Voltaire, que era uno de estos escritores, dijo que... En 100 años la Biblia estaría muerta. Uh -huh. Que en 100 años la Biblia sería una pieza de museo. Uh -huh. Ahora, esto lo dijo por 1750 y estamos en el 2017 y la Biblia sigue viva. Voltaire está muerto, uh -huh. pero la Biblia sigue viva. Entonces, el asunto es que nos trataron de decir: la razón va a dar eh, respuesta a todos los interrogantes de la vida. Funcionó bien en el siglo XIX, pero en el siglo XX, ahora déjeme hacer una aclaración: ¿cuál razón? No era la razón del chino, no era la razón del indígena, era la razón del hombre por excelencia, el europeo. El europeo. Claro. Era la razón europea, lo cual va a justificar el colonialismo, va a justificar también el imperialismo, uh -huh. porque era llevar la razón a los países incivilizados. Uh -huh. Todo eso funcionó bien hasta principios del siglo XX, donde se produce la Primera Guerra Mundial, uh -huh. seguida unos años después por la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde se origina? En Europa. Uh -huh. Las naciones o el continente más racional haciendo lo más irracional que es la guerra. Uh -huh. Entonces la gente empezó a preguntarse, ¿cómo el continente más racional está haciendo lo más irracional cuando nos habían dicho que la razón nos conduciría a la paz mundial, uh -huh. al mejor sistema económico, a la superación de la pobreza, al mejor sistema moral? Y ahora todo se desbarrancó. Uh -huh. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes eruditos llegaron a la conclusión, la razón no nos dio esas respuestas. Uh -huh. La ciencia tampoco, claro. porque creó la bomba atómica que hasta hoy nos tiene al borde de la extinción. Uh -huh. Entonces, la pregunta fue, ¿dónde está la verdad? Ya no está en la Iglesia Católica, uh -huh. hace mucho se dejó. Uh -huh. Ya no está en la razón, entonces, ¿dónde está? Y la conclusión fue, no hay verdad. Sino que cada uno tiene que formar su propia verdad. Uh -huh. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, pero no hay una verdad objetiva. Y absoluta. ¿eh? Y absoluta. Claro. Entonces, cada uno, como decía Nietzsche, que es considerado el padre del postmodernismo, uh -huh. aunque él vivió a fines del siglo XIX, él decía cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. Uh -huh. ¿Ya? Y cuando hablaba de la razón para vivir, él decía: la razón para vivir es que no haya ninguna razón para vivir. ¿ya? Es decir, estaba desafiando todo el concepto racional, inclusive todo el concepto metafísico de la época, sí. y llevándonos aún a un salto a lo irracional. Uh -huh. Esto fue lo que ocurrió, el salto a la sin razón. Uh -huh. Y de ahí surge el posmodernismo. ya, No hay verdad, uh -huh. excepto que no hay verdad. Esa sería la única verdad. Sabés que eh, hace dos o tres semanas atrás, te lo comentábamos antes de arrancar el programa, hubo un evento cultural muy interesante en Buenos Aires y el diario La Nación eh, dio cuenta de un diálogo que se produjo dentro de, esa, de ese evento entre un teólogo y un periodista. Y lo, y, y lo copié porque me pareció muy interesante. ¿sí? El periodista le dice al teólogo, usted habla de fe. Y yo hablo de religión. Usted es teólogo y busca la verdad. Yo soy simplemente un periodista y la verdad no me interesa porque pienso que cada uno tiene su verdad. Lo único que a mí me interesa es la realidad. Es interesante que la realidad está basada en los sentidos, uh -huh. porque es la realidad sensible es la que uno puede captar a través de sus sentidos. Uh -huh. La pregunta es si uno puede captar toda la verdad o la realidad a través de sus sentidos. ¿ya? O simplemente una parte de ella. O simplemente una parte de ella. Mira, uno de los científicos más importantes se llama Schrodinger, uh -huh. premio Nobel de física en 1933, decía la ciencia, que es más o menos la que te acredita la realidad, uh -huh. dice, la ciencia te puede dar muchas... Eh, ventajas en todo lo que es medible, en todo lo que pertenece a la realidad sensible. Pero no te puede decir ni una palabra sobre el amor, uh -huh. sobre el odio. No te puede decir ni una palabra sobre Dios y la eternidad. Uh -huh. Sobre las cosas justamente que no son tangibles, que no hacen a la realidad sensible, muy poco nos puede decir justamente el dato sensible, el dato de la realidad. Porque lo que este hombre está diciendo es más o menos ver para creer. Claro. Lo que yo veo, la realidad, eso es la verdad. Uh -huh. Y lo importante es saber, preguntarle a este señor si él ve toda la realidad. Uh -huh. Si él tiene la capacidad de ver toda la realidad. Nadie tiene la capacidad de ver toda la realidad. Uh -huh. Ve un pedacito de la realidad. Y si saca conclusiones en base a la realidad que ve, pueden ser muy equivocadas. Uh -huh. Hasta 1926 se consideraba que la Vía Láctea era el universo. Uh -huh. Todo el universo era la Vía Láctea. Hoy nos reiríamos de eso. Claro. Ahora, ¿en qué se basó esa afirmación? En la realidad. En la realidad sensible de ese tiempo. Claro. Pero hoy decimos, qué tontería la que, la que decíamos. La, Vía la, misma, Láctea, la misma realidad demostró otra cosa. La misma realidad demostró otra claro. cosa. Por eso Stephen Hawking, en una de sus. de esos paréntesis que tiene de, de plenitud uh -huh. eh, racional, dice lo siguiente. La ciencia o las teorías físicas son siempre provisionales, son meras hipótesis. Uh -huh. Nunca las podemos comprobar. Es decir, alguien que dice yo compruebo la realidad está ignorando todos los datos que le falta de la realidad. Uh -huh. Solamente se maneja con un grupito de datos, pero nada más. Uh -huh. Tiene muy pocos datos, muy poca información para sacar conclusiones basadas en la realidad. Uh -huh. Eso es mi, mi opinión de lo que este hombre dice. Ricardo, ¿cuál es el rol del lenguaje? en el posmodernismo. ¿Qué, ¿Qué rol juega el lenguaje? El lenguaje juega el rol mayor, uh -huh. porque los posmodernistas, creo acertadamente, al decir que no hay verdad, esa es la parte desacertada, uh -huh. consideran que cualquier tipo de lenguaje es un medio de dominación. Uh -huh. En otras palabras, el que domina el lenguaje es el que impone la nueva realidad, uh -huh. el que domina el significado de las palabras. Por eso, los postmodernistas dicen que la ciencia dejó de ser la madre de las disciplinas, ahora es el lenguaje y la literatura. Mm, Por eso se habla hoy no de metafísica, sino de narrativas. Ajá. La narrativa es los relatos, cómo tú relatas una realidad. No importa que no sea verdad. Claro. Lo importante es que tú sepas, a través de tus dones de oratoria, de literatura, de, del uso de términos, convencer a los demás de eso. Claro. Y si los convences, eso hasta puede transformarse. En verdad, para otras personas. Dicho de otra manera, el lenguaje tiene un poder increíble. Bueno, imagínate, por ejemplo, la misma palabra tolerancia que tú estabas hablando. Uh -huh. Cambió el significado. Uh -huh. claro. Es decir, el significa... al cambiar el significado, cambia una realidad. Claro. Mira la palabra género y sexo. Hasta hace unos años atrás, género y sexo eran prácticamente lo mismo. Claro. Hoy, la diferencia entre sexo y género ha dado lugar a la ideología de género. Uh -huh. Mira la palabra salud. Antes era ausencia de enfermedad, ahora salud involucra salud física, emocional, psicológica, financiera, social. Decir, cambiaron los términos. Un término mucho más integral. Mucho más integral y que redefine, uh -huh. por decir así, la realidad. En, en otras palabras, la palabra, las palabras dejaron de ser reflejar una realidad, ahora la crean. Claro. Ahora crean la realidad. Claro. Ahora es interesante porque... El poder creador de la palabra lo tiene Dios. Uh -huh. Dios dijo: sea la luz. Claro. Y la luz fue hecha. Por su palabra fue creado. Por su palabra fue creado. Claro. Jesús podía echar fuera demonios a través de su palabra. Uh -huh. En el principio era el Logos, era la palabra. Y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Uh -huh. Es decir, la palabra tiene realmente un poder creador. Uh -huh. Pero es la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces lo que ha hecho el ser humano es quitemos a Dios. Y ahora voy a usar una verdad de Dios, que la palabra crea, uh -huh. pero sin Dios. Uh -huh. Y ahora el ser humano es el que crea uh -huh. a través de la palabra. Por eso hoy se habla de neurolingüística, se habla de piensa algo y proclámalo que claro, lo vas a lograr. Claro. Sino el valor de la palabra, tomar una verdad bíblica, una verdad de Dios, pero sin Dios. Uh -huh. Porque ahora el hombre se convirtió en Dios. Uh -huh. Y entonces usa la palabra con ese poder. Que tiene. Uh -huh. Y muchas veces, obviamente, no sale eso porque no hay palabra de Dios. Claro. Y hay muchas frustraciones. Claro, claro. Eh, Ricardo, ¿cómo se, se determina la verdad en el posmodernismo? Es que la verdad no existe. Eh, la verdad se determina, por ejemplo, en base al lenguaje. Uh -huh. La verdad se determina cuando un grupo bien organizado, aunque sea pequeño, con convicciones profundas y con buenos. Eh, elementos de comunicación uh -huh. eh, convencen a una, a una sociedad de que eso es verdad. Uh -huh. La verdad hoy se hace por consenso. Se, la verdad se define como una construcción social. Uh -huh. Es decir, la sociedad determina lo que es verdad para ese momento. Uh -huh. Mañana puede haber otra verdad. Uh -huh. Ahora, el problema es cómo se determina una verdad en una sociedad. Y la pregunta es si una sociedad no podría ser manipulada por un grupo de poder. Claro. Por ejemplo, por un grupo económico, que para sus propios intereses, entonces comienza a hacer una propaganda acerca de cierta cosa que presenta como verdad. Uh -huh. O los medios de comunicación. Uh -huh. O las redes sociales. Uh -huh. Tú sabes que hoy un comunicador tiene el micrófono y la cámara, no como nosotros, ya eh, la tiene. Hay veces cuatro o cinco horas por día. Uh -huh. Nosotros no la tenemos todo ese tiempo eh, a un público masivo. Y el asunto es que te está diciendo uh -huh. lo, cómo hay que pensar. Uh -huh. Y a lo mejor no es una persona de fuertes convicciones. Claro. Pero te está diciendo cómo hay que pensar. ¿Y cuál es el problema con esto? Lo que los comunicadores y artistas hacen, puede ser que hoy lo piensen ellos nomás. Pero como tienen el poder comunicador a través de las cámaras y el micrófono, uh -huh. en cinco años posiblemente gran parte o toda la población pensará como ellos. Claro. Es decir, lo que se necesita es una convicción fuerte, interesante porque los, los tolerantes se oponen a convicciones fuertes, uh -huh. pero tienen convicciones muy fuertes. Sí. Un grupo, aunque sea pequeño, bien organizado, y un medio de comunicación. Uh -huh. De esta manera se impone o se logra una construcción social uh -huh. dentro de, de una sociedad. Uh -huh. Eh, eh, dijiste eh, en, en uno de los programas que hiciste con Juan Pablo un dato curioso que a mí me llamó profundamente la atención y es que el concepto de posverdad ha sido más utilizado por la academia inglesa que conceptos como Brexit y como selfie. Sí, por ejemplo. El año pasado fue, el, fue nominado como el término más popular y más relevante, más uh -huh. que popular, más relevante. ¿Y qué significa posverdad? Que estamos en una era donde la verdad fue superada. Uh -huh. ¿Qué es ahora la verdad? La verdad es una cantidad de opiniones, uh -huh. de gustos, de emociones, de utilidad, de conveniencia. Por ejemplo, una verdad, como no existe la verdad objetiva, uh -huh. una verdad podría ser que me siento bien pensando que hay extraterrestres en Neptuno. Uh -huh. Como eso me hace sentir bien, es una verdad para mí. No importa que no sea para ti. Claro. Es mi verdad, porque me hace sentir bien. O está de acuerdo con mis opiniones. Así que concuerdo con eso que es mi verdad. O es útil, no importa que no sea útil para otro, es útil para mí. O es conveniente. Entonces reemplaza el concepto de justicia y de verdad por el concepto de conveniencia y utilidad. Uh -huh. Se deja de lado el concepto de lo que es justo, lo que es correcto, uh -huh. y esto va a tener una, terminar determinar el concepto de bien y mal claro. también. Claro. Porque imagínate, si no hay verdad, ¿cómo dices esto es bueno? Cuando claro. tú dices esto es bueno, alguien te podría decir es bueno para ti. Claro. O es tu opinión, uh -huh. es tu relato, es tu narrativa, uh -huh. pero no necesariamente. Entonces no se puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y acá está el problema. Entonces, ¿quién lo determina? Claro. Lo determina el individuo. Y cuando el individuo se equivoca, ¿quién lo determina? La sociedad. Claro. Y cuando la sociedad se equivoca, yo estaba en un debate con unos psicólogos y, y psiquiatras, y ellos me dijeron, bueno, la sociedad no se equivoca. Y después lo pensaron y me dijeron, bueno, no, sí, se equivoca. La sociedad nazi se equivocó claro. cuando hizo el holocausto. Hay sobradas muestras de que eso no, sucedió. A través de la historia. Claro. Que las sociedades se equivocan y que las sociedades pueden ser manipuladas. Claro. ¿No es cierto? Pueden ser totalmente manipuladas. Nosotros tuvimos un ejemplo con lo de la, la guerra de las Malvinas. Claro. Cuando una revista dice vamos ganando, vamos ganando. Absolutamente. Y yo que vivía en Chile sabía que íbamos perdiendo. Claro. Me explico. Sí. Pero fue una manipulación. Se puede sí. manipular uh -huh. eh, a través de diferentes mecanismos, uh -huh. la verdad, uh -huh. e imponer una pseudo verdad. Uh -huh. Ahora, ahora que, 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 que pensás en esto de cómo, cómo, cómo define esta era posmodernista al bien y al mal, recordado otro libro de McDowell que se llama ¿Es bueno o es malo? ¿no? donde él intenta, intenta hablar acerca de, 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 de este tema, qué tema, ¿no? Sí, imagínate que esto va a la educación. Claro, en, que ya está yendo. A ver, alumno, esto no es que es bueno o malo, sino que no es conveniente que lo hagas. Wow. Por eso, antes, cuando un alumno se portaba mal, ¿no? llamaban al papá, el papá corregía a su hijo, al alumno. Uh -huh. Hoy el papá se la agarra contra el profesor. ¿Ya? Es que usted es decir, el problema no está en el alumno, está en el profesor. Uh -huh. Se ha quitado ese concepto de lo que es correcto y lo que es incorrecto uh -huh. y es cómo me siento, cómo uh -huh. se siente, cuál es mi opinión. Uh -huh. Se dejó de lado el área de la justicia. Uh -huh. Entonces, hay, hay uno entra en un relativismo. En la educación es muy peligroso, uh -huh. porque en la educación se está hablando mucho de constructivismo. Uh -huh. Es decir, nuevamente, es construcciones sociales. ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo se aprende a través de construir uh -huh. tu propio destino? El problema es este. Para construir se necesitan planos. Y se necesita alguien que sepa. No podemos construir cualquier cosa. Si construimos un edificio, usted me pone a mí a construir un edificio, el edificio se cae. Pues yo no tengo idea cómo se construye un edificio. Entonces, ¿queremos construir basados en qué? Claro. ¿En qué código? Claro. ¿En qué planificación? ¿En qué mapas? ¿En uh -huh. qué planos? Uh -huh. En ninguno. Uh -huh. Entonces, uno piensa A, ah, el otro piensa B. ¿Cómo se construye un edificio así? Al desaparecer la verdad objetiva. Uh -huh. Qué no interesante. Puede. Bueno, Ricardo, están llegando eh, algunos mensajes. Vamos a leer. Estoy intentando ponerme, ponerme a prueba que tenemos un pequeño problema con, con internet, pero está, están llegando. Buenas noches Esteban y saludos a Ricardo. Los estamos viendo desde San Jaime, provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias. Buenas noches Esteban y bienvenido al programa. Felicitaciones y saludos al invitado, a Ricardo Rodríguez. Nos dice Mari de Devoto. Estela de Villaguay, muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias por todos estos comentarios que nos animan a, a seguir el diálogo y, y la reflexión en este espacio. Aquí hay una pregunta para vos, eh, Ricardo, aunque creo que en algún momento lo, lo has aclarado. Quería preguntar si el invitado es filósofo o teólogo. No sos. No, yo, ni filósofo ni teólogo. No, ni filo yo soy un autodidacta. Uh -huh. eh, bueno, sos, me, pregunta, me pregunta qué estudió. ¿Estudiaste abogacía? Sí, eh? soy, soy abogado. Pero el asunto es que mucho de esta palabra no, no viene de un razonamiento. Porque la cosmovisión bíblica no empieza acá. No empieza en la razón. Empieza en el Espíritu Santo. Y algunas de las cosas que yo estoy hablando hoy son cosas que realmente las he recibido en oración. Uh -huh. ya, no viene yo leo bastante estudio pero, pero hay cosas que es como percibo que el espíritu santo quiere darlas a conocer uh -huh. no en un mero plano racional uh -huh. porque nosotros somos espiritual mi y cuerpo y el espíritu es el que el señor el que manda uh -huh. por encima de la razón uh -huh. pero la razón es importante pero hay que tener eh, la oración es más importante uh -huh. es más, y esto quiero darlo a conocer a mis amigos televidentes la oración, el contacto con el Espíritu Santo es más importante porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, uh -huh. más que un montón de otras, de, cuestiones. De, de, de otras cuestiones de otras de cuestiones. Ricardo, antes de comenzar, yo te, eh, leía una, una frase. A mí particularmente me impactó. A ver si nos ayudas a, 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 a entenderla. Estudiando un material aquí en La Puerta Abierta, eh, eh, leí esto. Nuestra cultura condiciona al hombre para que relativice lo absoluto y para que absolutice lo relativo. Uh -huh. eh, a ver, tengo en claro qué significa relativizar lo absoluto. Uh -huh. Ayúdanos a pensar qué significaría eh, el hecho de que absolutice lo relativo. Bueno, eh, por ejemplo, esto se ha dado mucho en el campo misionológico, por ejemplo, misiones, uh -huh. Absolut absolutizar cosas que por ejemplo, la Biblia no dice. Ajá. ¿Mm? Por ejemplo... El caso típico de aquella mujer eh, mayor que su hijo se iba al campo misionero y le dijo, hijo, por favor, tú te vas como misionero al África. Por favor, enseñe a los africanos a ponerse zapatos. Claro. ¿Me Eso es absolutizar claro. algo que es completamente relativo. Claro. O por ejemplo, siguiendo con África... Y que es cultural, ¿no? Y que es cultural. Además. o por ejemplo el concepto de eh, el concepto de los tambores no tocar los tambores por qué no va a tocar los tambores si sí, el tambor uh -huh. es un instrumento propio de África uh -huh. pero hay, esos son digamos ejemplos superficiales pero nosotros también podríamos llamar cosmovisión bíblica uh -huh. algo que es netamente cultural uh -huh. por ejemplo suponte todo el énfasis en el individuo la Biblia nos da énfasis en el individuo, uh -huh. pero no necesariamente es un absoluto. Es decir, el individuo tiene mucha importancia, uh -huh. pero también la comunidad y lo social tiene mucha importancia en la Biblia. Uh -huh. Pero cuando, como el, el Evangelio nos llegó de otra cultura, uh -huh. tendió mayormente a absolutizar algo que no es absoluto en la Biblia, uh -huh. que es el, el, el poder del individuo, uh -huh. ya o el poder de la propiedad privada, lo absoluto de la propiedad privada. Eh, no sé si todos van a entender esto, pero eso en la Biblia no aparece tan absoluto. Es una absolutización de algo relativo. Y así podríamos hablar de, de, de muchas otras cosas donde aún la cultura religiosa puede absolutizar cosas que son eh, relativas. Uh -huh. Qué interesante. Eh, nos dice María, eh, bendiciones desde Formosa Capital. Muchísimas gracias por, por todos los mensajes y anímense a enviarnos eh, sus preguntas para, para nuestro invitado. Yo anoté varias cosas, este, Ricardo. Eh, mencionaste en uno de los programas, por ejemplo, de que existía, a ver, corregime si me equivoco, una prohibición de la lectura de Romanos 1 en algunos países nórdicos. No, yo no fui. Ah, no fuiste no, vos. No, no fui. Ah, bueno, entonces... Otro invitado. ¿otro invitado o, 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 me, o me vino por otro lado, ¿no? Puede ser. Puede ser. Eh, a, a lo que voy es, y me, me parece muy interesante, el hecho de cómo se está intentando tapar algunas verdades. Bueno, pero aunque, no voy a comentar lo de Romanos 1 porque yo no lo dije, pero sí quiero decir... Eh, Pero digamos, perdóname, pensando en las sociedades de las cuales estamos hablando, no sería llamativo que esto suceda. Es que lo que pasa que como hay una un posmodernismo metido en la iglesia también, uh -huh. donde estamos dejando verdades absolutas por opiniones. Eh, por ejemplo, eh, este es bueno. Eh, acabo de escuchar una predicación donde el predicador decía que el arrepentimiento no es parte del evangelio. Apa. Sí, entonces yo estaba pensando, ¿por qué este señor, que es de tal cultura, dice eso? Uh -huh. Y me doy cuenta que dentro de esa cultura, confrontar a las personas es anticultural. Uh -huh. Ahí tienes un caso en que la cultura se sobrepone a los principios bíblicos. O sea que la cultura influye en nosotros mucho más de lo que creemos o sospechamos. Mucho más. Es claro. que tenemos el ejemplo claro en Pedro. Uh -huh. La cultura a Pedro le influyó tan fuertemente uh -huh. que aunque tuvo tres visiones, o la misma visión repetía tres veces, le costó llegar a la casa de Cornelio. Y cuando llegó ahí dijo, bueno, ¿para qué me llamaron? Uh -huh. Como si no supiera. Uh -huh. Y después les dijo en forma tan amable, ustedes saben qué repugnantes para un judío estar en la casa de ustedes. Uh -huh. No es la mejor manera de presentarse cuando claro. vas... Es decir, la cultura fue muy fuerte. Uh -huh. Tan fuerte que... Prácticamente el cristianismo se independiza de la cultura en el año 90, uh -huh. después de Cristo, cuando los cristianos son expulsados uh -huh. del judaísmo. Uh -huh. Entonces se hace internacional. Claro. Pero le costó mucho. Pablo tuvo un poco más de visión, pero Pedro llevó esa lucha hasta el final. Uh -huh. Y ustedes recordarán que en una oportunidad Pablo lo tiene que reprender a Pedro. La cultura influye más de lo que creemos. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. eh, Ricardo, quiero que me hables un poquito del video. Eh, que tenés ahí contigo y, y contanos cómo la gente contanos de qué va el video y cómo la gente puede, puede llegar a ese video. Mira, este video, a ver si lo podemos mostrar ahí. Lo hice hace unos años atrás. Es un video de transformación de la sociedad. Uh -huh. Habla sobre todo lo que tiene que ver cómo los cristianos, desde el principio, desde el principio tuvieron una influencia en la sociedad. Cómo los cristianos fueron los primeros que fundan los hospitales, uh -huh. que defienden la vida de los niños maltratados, que suprimen la esclavitud, que terminan con el Coliseo Romano, que crean la Cruz Roja Internacional, que eh, inician las universidades, los preescolares, la educación pública. Es decir, hay todo un, un pasaje, digamos, histórico uh -huh. de cómo los cristianos influyeron en la sociedad. Pero la otra cosa importante, es que yo destaco allí un concepto que a veces no, no escuchamos mucho, que es que evangelizar no es solamente evangelizar a las personas, sino que hay que evangelizar también las ideas, uh -huh. que hay que evangelizar el pensamiento. Que evangelizar, por ejemplo, en el área de la educación, no es solamente que los profesores se entreguen a Cristo, no es solo que los alumnos se entreguen a Cristo, sino hay que cambiar la idea misma de educación hay que cambiar los paradigmas de educación. Uh -huh. Porque educación o arte o política uh -huh. o comunicaciones, uh -huh. lo estudiamos en una universidad con una cosmovisión humanista atea. Claro. Y nos dieron su paradigma de lo que es educar, de lo que es comunicar, uh -huh. de lo que es arte, de lo que es política. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que dice Romanos 12.2 no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento y desafiar lo establecido. Entonces, acá yo muestro algunas formas prácticas que podemos desafiar lo establecido en el área del arte, de, de la educación, de los negocios, de la política, de la familia, aún de la Iglesia. Uh -huh. aún de la iglesia uh -huh. porque podemos tener una cosmovisión humanista tea dentro de la, dentro iglesia, de la iglesia y sin saberlo claro. entonces de, de eso se trata este video dura entre 6 y 7 horas uh -huh. son 4 DVD así que obviamente en, en la dirección que va a aparecer lo pueden pedir bien, ahí está allí. apareciendo ya transformacionsocial.net ah, la perfecto. página web, ¿correcto? sí, correcto allí, allí pues, pueden conseguir entonces los, sí. los videos de, de Ricardo Rodríguez te hago una pregunta antes ah, que, sí, que no? presentes el libro eh, dijimos repetidas veces desde que comenzamos el, el programa que la cultura influye sobre los cristianos. Claro. Más de lo que creemos o sospechamos. Sí. La pregunta ir inversa: ¿los cristianos estamos influenciando la cultura? Creo que hay un. Poco a poco está habiendo más conciencia, quizás por las leyes con las que nos toca convivir. Uh -huh. Por ejemplo, en Chile, hasta hace dos años atrás no había ninguna conciencia de influir la cultura. Pero hemos tenido, estamos luchando contra la ley de aborto, la ley de ideología de género, la ley del matrimonio igualitario, uh -huh. y esto está produciendo una, no solamente una unidad, sino también un sentido de que es prioritario ser sal y luz de la sociedad. Uh -huh. Y está comenzando a ver, ahora nos falta mucho, estamos muy lejos, de hacer lo que hacían los otros cristianos eh, durante muchos siglos. Uh -huh. Esto de salir de la sociedad fue en la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Hasta la segunda mitad del siglo XX los cristianos influyeron profundamente en la sociedad. Uh -huh. John Wesley, por ejemplo, uh -huh. en Inglaterra se lo considera como la causa principal que el comunismo no entró en Inglaterra, porque él llevó adelante todo un cambio social. Fundador de la Iglesia Metodista. Bueno, sí, pero era más del movimiento, de este movimiento pietista. Uh -huh. William Booth. Uh -huh. Que fundador del Ejército, Ejército de, Salvación, de Salvación, él claro. también. Eh, William Wilberforce fue el que luchó para abolir la esclavitud. Uh -huh. ¿no es cierto? Lord Appleton fue el que luchó para terminar con el trabajo infantil. Uh -huh. ¿Tú sabes que las primeras feministas eran cristianas? No, no lo sabía. <laughs> sí, que luchaban por la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Qué increíble. Sí, no luchaban por las cosas que se lucha hoy. Claro, claro. ¿no es cierto? Por el aborto, eso, sino por por la igualdad de hombre y mujer, por por ejemplo, para que las mujeres pudieran votar. Uh -huh. Martin Luther King. Claro, pensaba en él. <laughs> claro. Eh, Martin Luther King fue el que luchó para la, la igualdad de libertades civiles uh -huh. de negros y blancos. Sí, los cristianos estuvieron siempre metidos uh -huh. en, en esto. Tú sabes que los cristianos fueron los primeros, y tiene mucho que ver con esto de ser. cabeza y no cola. Uh -huh. Fueron los primeros los que terminaron con la matanza de niños uh -huh. débiles. Y, con de, y deformes, hoy le llamaríamos con capacidades especiales, especiales, pero en ese tiempo se los llamaba deformes. Uh -huh. Fueron los primeros que terminaron con la esclavitud, uh -huh. fueron los primeros que dignificaron a la mujer uh -huh. con el código teodosiano, uh -huh. fueron los primeros que crearon los hospitales, porque si la vida tenía valor había que cuidarla. Claro. Y tú te diste cuenta que la palabra hospital claro. viene de la palabra hospitalidad, claro. era un claro. lugar... Para brindar hospitalidad, hospitalidad a los enfermos, claro. siguiendo el mandato de Jesús, claro. porque estuve enfermo y me cubriste, me visitasteis. Claro. Así nacieron los hospitales. Claro, claro. Fue Florence Nightingale la que creó la carrera de enfermería, claro. eh, que fue una revelación del Espíritu Santo. Uh -huh. Ella dice: Un día el Señor me despertó y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio. Uh -huh. Así que podemos eh, eh, hacer un pase por todo. Fue un cristiano el que. El creador de la ciencia inductiva francis bacon Ajá. que decía tenemos que estudiar la ciencia para entender la creación de dios y darle gloria a él Dale, gloria. y para el beneficio de la gente es decir estamos fue un Luis pasteur uh -huh. ya que era cristiano que también entendía la importancia de los microbios de los uh -huh. microorganismos en la generación de enfermedades así que estamos llenos de hombres y mujeres que amaban a dios uh -huh. y que servían a Dios a través de sus profesiones. ¿Y crees que con el tiempo esa influencia de los cristianos en la cultura se ha perdido? ¿Se perdió? Se perdió. No, no, se perdió yo diría casi totalmente, uh -huh. porque hoy tenemos un dualismo. El dualismo significa vivimos dos vidas. Una es la vida dentro de la iglesia y otra es la vida fuera de la iglesia. Uh -huh. Ahora, yo digo, hay dualismos conscientes y hay dualismos inconscientes. Uh -huh. El dualismo consciente... Es el de la hipocresía. Uh -huh. El que vive una vida en la iglesia y en su casa le pega a la mujer o, mu o cualquier cosa. Sí. Ese es un dualismo uh -huh. consciente. Pero hay un dualismo inconsciente. Uh -huh. Y es acá donde yo llamo a los cristianos a reflexionar. Es como el profesor de historia, que ama a Dios uh -huh. con todo el corazón. Lo ama. Pero cuando va a enseñar historia, enseña historia igual que un profesor ateo. Y la pregunta es: ¿por qué un profesor cristiano.? Enseña igual que un profesor ateo uh -huh. La respuesta es muy simple Porque tanto el cristiano como el ateo Se educaron en una universidad atea claro. Y entonces el cristiano Repite La historia Como se le enseñaron claro. Y es un profesor que ama a Dios uh -huh. Pero en su carrera En su profesión En su enseñanza de la historia No ha logrado hacer el click Y darse cuenta que lo que le enseñaron Es humanista ateo Mira yo como abogado Tuve que reinterpretar mi profesión. Claro. Eh, yo me acuerdo en mi último año de universidad. Fue algo muy simbólico. El señor me dijo: estudia, recíbete, y una vez que te reciba, olvídalo. <laughs> eh, claro, no, no quiere decir que tenía que olvidar todo, pero sí quiere decir que tenía que reinterpretar. Claro. Y yo empecé a estudiar mi carrera por mi cuenta y me di cuenta de varias cosas. Primero, que nuestras constituciones. Fueron influidas por la constitución de Estados Unidos, que fue basada, estuvo basada en principios bíblicos. Uh -huh. Que las, muchas de las leyes que tenemos se basaron en el código teodosiano, uh -huh. perdón, en el código justiniano, que fue, fue redactado por Triboniano, que era un cristiano comprometido y que colocó todas las leyes de acuerdo a principios bíblicos. Qué increíble. Y ese es el fundamento de uh -huh. gran parte de nuestro derecho: uh -huh. que la división de poderes surge de un señor. Montesquieu uh -huh. que decía que el hombre era pecador, entonces no había que darle demasiado poder al hombre. ¿Dónde sacó eso? Siendo que Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza. Montesquieu decía no, el hombre no es bueno por naturaleza. Por lo tanto no hay que darle demasiado poder a ningún hombre. Hay que dividir el poder, porque si le das poder a uno solo el poder corrompe uh -huh. y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya. Por eso entre paréntesis. No es bueno la permanente reelección de presidentes, gobernadores. No es bueno esto. Porque el poder llama al poder. Uh -huh. Nosotros tenemos que poder, como cristianos, entender los principios de Dios: que no hay gente inmune a la tentación del poder, claro. a quedarse en el poder, claro. a usurpar, a, a beneficiarse del poder. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto y uh -huh. aplicar principios bíblicos de gobierno. también ah, Ricardo, es increíble, pero estoy viendo aquí que son eh, exactamente, según el reloj que allí tengo, las 11 menos 5. Contame muy sucintamente de qué va el libro. El trajiste. libro este habla de eh, fe y finanzas. Es muy interesante, fue escrito por nuestro director mundial que se llama Loren Canning. Y este hombre vive lo que predica. Vive muy sencillamente, sí. muy sencillamente, pero él cree que los principios de Dios para progresar económicamente hay que colocarlos. Y en uh -huh. estos principios de Dios no es solamente orar, uh -huh. sino hay principios también que obedecer. Uh -huh. Y él cuenta estos principios. Y quiero recomendarlo porque este hombre es realmente coherente con lo que escribe. Podemos ponerle el graf allí, a ver si, si, si aparece el mismo graf al ah, mismo gráfico que el para... momento en que presentamos el, el, los videos. ¿eh? Bueno, ya va. Viviendo ya, al viviendo borde. Viviendo al borde. Ahí está, transformacionsocial.net en la página web. Sí. A y... través del cual podemos acceder al libro. Perfecto, sí. ¿Eh? Eh, realmente, bueno, esto... esto... si no, <laughs> no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza es para hablar nada. Pero tengo una última pregunta sí, que sí, yo te favor, quiero hacer. Favor, ¿Cuáles son los desafíos... Que el posmodernismo le presenta al, al, al creyente después de haber de haber de haber digamos de, cuáles son de las posibilidades las posibilidades y los desafíos que todo esto nos presenta como cristianos. mira el posmodernismo al no creer en la verdad absoluta y creer que yo tengo mi verdad y, y tú tienes tu verdad al mismo tiempo que niega la verdad abre puertas uh -huh. porque yo estoy yendo a las universidades como nunca antes porque si alguien me dijera a mí, usted no puede hablar de Cristo, yo le podría decir, usted es intolerante, uh -huh. usted me está discriminando, usted no acepta la diversidad. Uh -huh. Puedo usar el mismo lenguaje, me explico. Uh -huh. Y hoy, especialmente los catedráticos y aún los, los canales de comunicación están abiertos a todo lo que sea novedoso. Uh -huh. ¿Ya? Y si nosotros presentamos el Evangelio, en forma novedosa, uh -huh. pero el mismo evangelio. Uh -huh. Hay muchas posibilidades de que lo escuchen. Uh -huh. Por lo menos como otra verdad más, como lo que sucedía a Pablo en el Areópago. Uh -huh. Recuerdas en Atenas claro. que a los atenienses le encantaba escuchar cosas nuevas. Hoy vivimos en una sociedad que le encanta eso. Uh -huh. Y si, por ejemplo, en estos momentos yo estoy discipulando un grupo de 110 políticos. Mm, qué interesante. De esos 110, 85 no son cristianos. Y mi tema es cosmovisión bíblica de la política. Yo les digo, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de política. Uh -huh. Y ellos vienen a mis charlas. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora hay una mentalidad más abierta. Antes uh -huh. que te hubieran dicho, no, esto es así y de ahí no nos movemos. Uh -huh. Lo demás es superstición, no vamos a hablar del espíritu. Hoy hay más apertura al espíritu. Uh -huh. Y lo que se nos viene, wow, casi me da miedo decirlo. A ver, a ver. Pero lo que se nos viene es una confrontación de poderes espirituales. Ajá. Es, no es negar, no es decir, aquello es mentira. Es del espíritu de la mentira. Uh -huh. Pero vamos a tener que confrontarnos uh -huh. con poderes espirituales, uh -huh. como se confrontó Moisés cuando tiró la vara y se convirtió en serpiente. Uh -huh. Los magos hicieron lo mismo. Uh -huh. Sus varas se convirtieron en serpientes. Es decir, no es que era mentira. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, claro. Se convirtieron en forma real. Real. No en forma verdadera. Hay que diferenciar entre uh -huh. verdad y realidad. Uh -huh. Lo sensible, lo que se veía, eran serpientes. Claro. Pero no eran del espíritu de la verdad. Uh -huh. El espíritu de la verdad, representado en la serpiente de Moisés, se las comió. Uh -huh. La verdad se uh -huh. tiene que comer al espíritu de la mentira. Uh -huh. Y creo que eso es lo que le toca a la iglesia en el próximo tiempo. Uh -huh. Qué interesante. Y entraremos en todo lugar. Qué, qué interesante, qué interesante. Yo creo que uno de los grandes desafíos es capacitarnos, Ricardo. Sí, señor. Hay ¿Eh? sí. que capacitarnos eh, permanentemente para, como dice el, el apóstol Pedro, estar preparado siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y permíteme decirte esto. Yo creo en las comunidades, en el poder de la común unidad. Uh -huh. no, no hablo necesariamente de vivir juntos. Creo, por ejemplo, en las comunidades de profesores uh -huh. que reinterpreten la educación. Uh -huh. En las comunidades de artistas uh -huh. que reinterpreten lo que es el arte. Uh -huh. En las comunidades de empresarios. Y es más, creo que a diferencia de la reforma del siglo XVI, uh -huh. donde ocurrió dentro de la iglesia y se propagó a todas las áreas, es muy posible que el nuevo avivamiento y la transformación vengan en un lugar diferente a la iglesia institucional. Correcto. Por ejemplo, vengan en un grupo de empresarios, claro. en un grupo de artistas, en un grupo de educadores, claro. que son la iglesia. Claro. Pero que a lo mejor no están en la iglesia institucional, claro. Madrid, pero son claro. la iglesia. Claro. Y que levantan. Un grupo de avivamiento, por ejemplo, en una municipalidad, o en un banco, claro. o en una escuela. Dicho de otra manera, el cristiano afectando el ámbito donde se mueve todos los días. Así es. Pero no solamente para llevar a otros a Cristo, sí. aunque eso es muy importante, sí. sino además cambiando los paradigmas. Uh -huh. No sé si me entiendes en el sentido de si nosotros tenemos un presidente cristiano evangélico, ¿cambiaría Argentina? La respuesta es depende. Uh -huh. Porque no es suficiente con eso. Uh -huh. Él tiene que haber aprendido primero de construir, uh -huh. palabra muy postmodernista, de construir lo que aprendió en la universidad, claro. bajo una cosmovisión humanista atea, y reinterpretar el gobierno desde nuevos paradigmas. Uh -huh. Si él es cristiano, pero no tomó los paradigmas nuevos, es como echar vino nuevo en odres viejos. Claro. Y este trae un problema que es no para bendición, sino para maldición. Uh -huh. Si comenzamos a levantar grupos de cristianos que actúan en comunidades uh -huh. de pensamiento, reinterpretando el pensamiento de las diferentes áreas de la sociedad, podemos inclusive, sin quererlo, armar un programa de gobierno para los nuevos gobernantes cristianos que tienen de dónde nutrirse uh -huh. de especialistas en cada área. ¿Qué desafío? Y yo creo en eso. ¿Qué desafío? Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. ¿Eh? Realmente, realmente este, se nos quedó corto el tiempo. ¿Eh? Muy bien. muchísimas gracias Dios te buen regreso a Chile ¿eh? gracias bueno yo espero que usted haya aprendido tanto como yo este, una una bendición tenerlo a Ricardo en esta noche nos vamos a ir despidiendo pero antes como cada noche nos recuerda Juan Pablo recordemos a todos aquellos cristianos que en el mundo entero están sufriendo persecución y muchos de ellos incluso sufriendo muerte por causa del Evangelio por causa de su fe. No nos olvidemos de ellos, oremos por ellos, intercedamos a Dios por sus vidas. Nos reencontramos Dios mediante mañana 22 horas aquí en la puerta abierta. Que tenga una excelente noche y que Dios le bendiga.